tuvimos un grupo de compañeros reunidos con el Sergio Palazzo, reunidos con el secretario general de la bancaria, Sergio Palazzo, la semana pasada. Es un poco la continuidad de lo que hicimos antes. Anteriormente habíamos tenido una reunión con un grupo de la Corriente Federal, con el compañero Víctor Carrecarte del gremio de farmacia, con el compañero Héctor Amichetti del gremio gráfico. Y bueno, ahora tuvimos la reunión con quien lidera, digamos, de hecho la Corriente y quien la Corriente promueve como alternativa posible, ¿no es cierto?, para el frente de la CGT inclusive. El compañero Palazzo informó acerca de qué es lo que se proponen. Ellos plantean como cuestión central crear una corriente de alternativa y de lucha dentro de la CGT. Es decir, fundamentó por qué pretenden mantenerse dentro de la CGT, si no está dentro de su proyecto crear una corriente externa, ni una alianza permanente con la CTA, si bien la visión frentista que tiene, bueno, coincide mucho con lo que nosotros hemos venido planteando y sosteniendo, es una visión amplia de lo que es necesario en relación al Frente Nacional y Popular para enfrentar el proyecto macrista, y mantiene una posición de firmeza en relación al plan de Macri y al enfrentamiento con Macri y su gobierno en todo este periodo. Tienen una posición crítica alrededor de las corrientes que se han generado, como la de Sergio Massa y otras corrientes que pretenden llevar adelante una posición blanda sobre el gobierno nacional, y hacen hincapié en un planteo programático. Ellos nos pasaron un documento sobre el planteo programático, un programa muy interesante que lo colocan en debate y donde plantean la necesidad de la participación de los distintos sectores sociales y políticos para depurar ese programa, para enriquecerlo y para llevarlo adelante como una alternativa luego, en el 17 y en el 19, a lo que está sucediendo en la Argentina actual. En ese sentido, es muy interesante y superador de la vieja visión de otros sectores políticos que, ante que un programa, antepone, ¿no es cierto?, una pelea política fundamentada en la colocación de cargos y en la ubicación, ¿no es cierto?, de los dirigentes en las listas. Es decir, antes que un problema de las listas electorales, ellos plantean un problema programático y un papel que le otorgan al movimiento obrero, que no es ser una alternativa política ni crear un partido político en el movimiento obrero, sino que el movimiento obrero sea un factor importante en la definición de las políticas para llevar por el gobierno nacional que venga. Plantean la experiencia negativa que se ha tenido en ese sentido, una crítica, creo yo, bastante elíptica a algunas concepciones, como la aspiración de Moyano a liderar un proyecto político en un momento, y plantean sí la necesidad del peso político del movimiento obrero en la Argentina para que el próximo gobierno que surja desde el lado del movimiento popular tenga fortaleza y consecuencia en llevar adelante las políticas transformadoras que entienden son necesarias en la Argentina actual. En ese sentido, la reunión, que es una primera reunión que tenemos que hemos tenido con ellos, va a tener una continuidad en otra reunión que se va a hacer más amplia con la corriente, más completa, y donde proseguiremos el debate y donde seguramente nosotros trataremos de acercarnos con posiciones más definidas, que es necesario que debatamos entre nosotros para hacer algunas propuestas que lleven a la posibilidad de una práctica política común, digamos, con lo que creemos que es un sector fundamental en el desarrollo de la situación política nacional y en la perspectiva de un Frente Nacional y Popular. Creo que la información política es la que dio Lido, ¿no? Transmitir otro tipo de cosas. Hablar otro tipo de cosas que son también una visión, que por lo menos uno la recepta, digamos, ¿no? Todo su discurso fue absolutamente democrático, digamos, ¿no? O sea, lo que hemos tratado con otros dirigentes sindicales a través de la historia, y hay posiciones, muy blanco, negro y esto. No, absolutamente democrático. Y a mí me impresionó mucho un momento cuando dijo, bueno, esto es una construcción, digamos, ¿no es cierto? Vamos a avanzar.
Para nosotros llevar, mantener la defensa de este programa en el interior de la CGT y los sindicatos es costoso. ¿Sí? Es costoso, es duro, nos vamos a tener que bancar cosas que... Sí, usted dijo algo así como, ustedes saben que los muchachos son duros, un término de ese tipo. Pesados, digamos. Pesados, sí. Entonces, digo, pero lo vamos a bancar, ¿no es cierto? Ellos están convencidos y aparentemente se está dando que están logrando mucho impacto sobre las regionales de la CGT del interior. Y ellos aspiran a que muchos dirigentes sindicales que dependen de corrientes nacionales en la estructura adhieran, digamos, como para ir socavando, digamos. Le dan mucha importancia, como dijo Lido, al programa, ¿sí? El programa les parece que es central. A ver, si adherimos al programa, discutamos, ¿sí? Ahora, si no estamos de acuerdo en esto básico, y no tiene sentido, digamos. Ahora, si discutimos... Y en base al programa, bueno, veamos qué construcción podemos ir haciendo juntos, digamos, ¿no es cierto? Sí. ¿Se lo puede ver el programa en algún lado? Sí, 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 hay que... vamos a girar. Hay que mandarlo, llegó ayer, hay que mandarlo, ¿sí? Es muy interesante el programa en sí y casualmente hay aportes que hay que hacerlo. Porque también eso me pareció muy, muy, muy importante. Ellos dicen, bueno... Así como Huerta Grande, La Falda, el programa de Ubaldín, el programa de la MTA, ellos proponen un programa, ¿sí? Pero que no es un programa cerrado, ¿sí? A ver, aportemos todos, ¿sí? Después vemos, a ver si... Sí, yo sobre eso, sí. Quisiera que pudiéramos hacer aportes ampliando puntos del programa o agregando puntos que no están ahí, que los juntemos de todos lados de carta, en la coordinación, los debatamos y se los entreguemos como una contribución, porque eso es lo que ellos esperan, que hicieron una valorización de carta que fue importante. O sea, ellos señalaron que esperaban que hubiera un aporte de nuestro lado, en términos generales. Y ahí creo que podemos entregar, más allá de que los incluyan o no, los puntos que nosotros estimemos, la contribución que nosotros estimemos que se debe hacer ahí. Por otra parte, la última cosa es que en la reunión se nos invitó a venir a la asamblea. Se quedó en principio que la próxima, que es el 24, el día posterior a la reunión del Comité Central Confederal, estaría presente acá y algunos compañeros más. Posiblemente en otro espacio, ¿no? Si no conseguimos buscar otro lugar que sea más amplio, un sindicato o una sala que nos permita tener más gente, pero que ya tengamos en claro que van a venir a la comisión. Sí, lo último mío que me parece, a mí me parece sumamente interesante, ¿sí? Ellos, permanentemente la figura de Ongaro, ¿sí? Está presente en toda la posición, tanto en la que tuvimos anteriormente, o sea, toda la experiencia, me parece que es importante que la tenga como más allá de las definiciones concretas. Raimundo está presente, son herederos de esa corriente política, se lo mencionó a Ingo Tosco en la otra reunión. O sea, permanentemente está claro que se viene de ahí. Y la otra cosa que me parece muy importante, ¿sí? Es que somos sindicalistas, pero fundamentalmente somos argentinos, ciudadanos y militantes políticos. O sea, nos preocupa la educación, nos preocupa la energía nuclear, nos preocupa... ¿Sí? No solo... ¿sí? Desde acá, de acuerdo, esta es nuestra obligación inmediata, pero somos militantes políticos, ¿no? Y ahí, base a algunas preguntas nuestras, está la posibilidad de, cómo fue con la vieja historia de Raimundo, de apoyar esta propuesta, este programa, esta iniciativa política que coincidimos que es muy importante en momentos en que necesitamos, ¿sí? Contar con direccionalidades, ¿no es cierto?
que tengan apoyos sociales, digamos, ¿no es cierto? De locales, de que hagan su rol, que hagan suyo, pero que apoyen a la corriente, digamos, ¿no es cierto? Territorial. Esto no significa ni reemplazar a nadie, ni crear agrupaciones direccionadas como parte. No, no, sino que se extienda la instalación de que existe la corriente, que tiene un programa y que pelea dentro de la CGT para ver si se logra que esté estos compañeros más acordes con la exigencia de llevar adelante un enfrentamiento y con el neoliberalismo macrista. Bueno, yo algunas cuestiones que tienen más que ver con la trastienda del debate, pero que de todas maneras políticamente para nosotros son significativas. El compañero Palazzo se reunió varias veces con Cristina, se reunió en distintas oportunidades con Cristina, salió muy satisfecho, sobre todo de la última reunión que tuvo con ella, donde la vio como más abierta, digamos, a recibir opiniones diferentes y divergentes inclusive. Sobre esto es notable la posición que tiene, en el sentido de que tiene una posición claramente de rescate del proceso político de estos 12 años vividos. Creo que eso para nosotros no es una cuestión menor, es una cuestión fundamental. No se suma a las corrientes críticas que quieren establecer distancia con el gobierno anterior en búsqueda, ¿no es cierto?, de un nuevo peronismo, un panperonismo, ¿no es cierto?, que sea alternativa a lo que hemos tenido antes, sino que en todo caso busca corregir algunas cuestiones anteriores que se han cometido equivocadamente sobre la base de mantener una adhesión clara al programa y a la acción del gobierno que hemos tenido durante estos 12 años. Me parece que en ese sentido es un detalle que se nota a lo largo del debate, que nosotros obviamente tomamos debida nota porque nos parece muy importante, aunque no forma parte de lo que públicamente expresan, ¿no es cierto? Pero que está claramente planteado entre las líneas de lo que hemos estado conversando. Sobre el tema del lugar, y esto también tiene un poco que ver con algunas características políticas que tiene esta situación. Nosotros proponíamos hacerlo en un lugar más amplio, el debate con la corriente federal, cosa que creíamos que este no era el lugar más adecuado. E hicimos algunas propuestas que no fueron aceptadas porque tienen mucho cuidado de dónde lo realizan, porque tiene que ver con la situación interna de tanto de la CGT como con las distintas corrientes sindicales con las cuales mantienen buena relación, como por ejemplo la CTA, pero con la que de todas maneras tienen el cuidado de no quebrar ciertas barreras que le impidan a ellos seguir sacando de dentro de la misma CGT mayores apoyos. Ustedes saben que si se pasan de rosca en ese sentido, quedarían aislados en un grupo minoritario, o en todo caso en una alianza con la CTA, pero perderían la posibilidad de que esto que ellos han plantado dentro de la CGT florezca y les dé lugar a una construcción más amplia, de mayores cantidades de sindicatos, de más importantes sindicatos, una estructura que ellos creen que todavía dentro de la CGT se puede fortalecer y mucho, ¿no? Eso es un detalle nada más. Sí. Respecto a lo que vos decías, yo estoy en contacto permanente con el secretario general de la Asociación de Personal Superior de Empresas Eléctricas, que es el compañero Minucci, que integra el espacio al que vos te referías. Tuve oportunidad de poder leer el programa y creo que se parecen mucho a los 26 puntos de Saúl Ubaldini. Realmente, por eso es interesante que tomemos contacto con todos los compañeros, porque creo que es un documento importante y que creo que puede definir la situación en cuanto a los objetivos planteados en el movimiento obrero. Si puedo ser útil en algo con respecto a la relación esta que te decía, encantado. Bien. Pelusa.